amigas y amigos, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien. Bueno, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes otra receta de mi esposo, enseñada por la abuelita de él. Es una rica y deliciosa sopa de costilla con verduras. Este es un plato un poco campesino, ¿no? Voy a decirles cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar y les voy a ir mostrando el paso a paso. Les cuento que esta receta queda totalmente deliciosa. Entonces, por favor, no se muevan y les voy a mostrar cuáles son los ingredientes y el paso a paso de esta rica y deliciosa sopa de costilla con verduras campesina. Bueno, mis amores, entonces aquí tenemos nuestros ingredientes para nuestra sopa de costilla con verdura. Aquí tenemos la costillita, ya la tenemos picada y la vamos a echar a empezar a colocar a cocinar para que se nos vaya ablandando. Aquí tenemos nuestros ingredientes: salsa, salsa de ajo, tenemos el color achiote, cebolla cabezona, sal, ajo. Aquí tenemos nuestras verduras, que es la mazorca. Vamos a echarle mazorquita amarilla, que es deliciosa, yuca, madurito, la papa está así, medio la lavamos, pero pues igual hay que pelarla, ¿no? Zapallo, habichuela, perdón, esta es zanahoria, zapallo, habichuela y nuestro cilantro. Entonces, mis amores, lo primero que vamos a hacer para comenzar con esta rica y deliciosa sopa de costilla con verduras es, vamos a poner nuestra costilla, la vamos a poner en nuestra olla. Bueno, mis amores, vamos a echarle la cebollita, como les digo, para que nos vaya cogiendo sustancia, y le vamos a echar la mazorca, que es de lo más durito, pues, para que se ablande. Entonces, bueno, mi esposo me hizo la corrección, es de media hora a 45 minutos que se deja, porque la costilla también es dura. Como es costilla de res, no es costilla de cerdo, entonces necesita un poco más de tiempo. Bueno, mis amores, como vamos a hacer también un ahogado, una salsita de tomate, entonces estamos picando nuestro tomate bien finito, bien menudito, y lo vamos a revolver con un poquito de color o achiote aquí en este platico. ¿Para qué? Para que las propiedades del color se nos impregnen en nuestro tomate y poder así realizar nuestra salsa. Esta salsita la dejamos 5 minuticos en reposo en nuestro platico para que coja todas las propiedades del color o del achiote, y ya luego la vamos a echar en nuestra preparación. Entonces lo echamos aquí, lo dejamos 5 minuticos y ya les muestro cuando se lo echemos a la preparación. Bueno, mis amores, ahora vamos a echar nuestro guisante. Mire qué delicia, wow, está espectacular, muy bien. Esto le va a dar un toque muy, muy delicioso en esa combinación a nuestra sopa. Bueno, mis amores, entonces ahora sí vamos a empezar a adicionar todas las verduras que hacen falta para nuestro caldo. Entonces, mis amores, vamos a empezar a echar.
También vamos a echar nuestra racacha que ya la teníamos previamente rallada y mezclada con el cilantro. Tradicionalmente el cilantro se echa lo último de cada preparación, pero nosotros lo echamos con la preparación para que tenga suelte el sabor y tenga una muy buena consistencia. Vamos a revolver toda nuestra rica y deliciosa sopa de verduras. Miren qué delicia. Como les digo, ya si ustedes gustan hacer picar las verduras más pequeñitas, lo pueden hacer. Eso ya va en gusto de cada quien. Pero así es como la abuelita nos enseñó a hacer esta rica y deliciosa sopa. Entonces, por eso se la estamos compartiendo. Faltando unos 2 minutos para bajar nuestra rica y deliciosa sopa, vamos a echar nuestros maduritos. ¿Para qué? Para que le dé un toquecito dulce a nuestra preparación. Entonces vamos a dejarlo por un espacio de unos 20 a 25 minutos para que se vaya cocinando. Entonces, en el momento que ya esté casi listo, les muestro para echar nuestros maduritos. Bueno, mis amores, y aquí miren cómo está quedando nuestra rica y deliciosa sopa. Vamos a echarle los maduritos. Recuerden que este madurito es para que le dé un dulzor a nuestra sopa. Esta es una sopita de la abuela, ¿no? Una sopita de la abuela. Miren qué delicia. Lo dejamos por un espacio, unos 2 minuticos, para que suelte el dulzor el madurito. Y listo, servimos. Entonces, pasados estos 2 minuticos, emplatamos y les muestro cómo queda al final nuestra sopa. Bueno, mis amores, y miren, aquí está nuestra rica y deliciosa sopa de costilla con verduras campesina. Miren qué delicia. Aquí, como ustedes pueden apreciar, está la costillita, está la mazorca, la yuca y las otras verduras. No, esto está completamente delicioso. Huele a puro campo, ¿no? A puro campo, a pura abuelita. Esta sopa quedó totalmente deliciosa. Bueno, mis amores, gracias por acompañarme una vez más en este video. Obviamente, receta que hizo mi esposo, como les dije al principio, que se la enseñó la abuelita. Suscríbanse a mi canal, comenten, compartan con sus amigos. Recuerden que todo lo que se hace con amor queda muchísimo, muchísimo mejor. Y qué bueno poder tener las recetas de nuestras abuelitas para compartirlas con la familia y compartirla con ustedes. Miren, mis amores, disfruten tanto como lo vamos a disfrutar nosotros.